Muchísimas gracias y muy buenas noches. Efectivamente, el fiscal Ricardo Pérez en Constanza se enfrascó en una acalorada discusión con agentes de la policía encabezados por el teniente Terrero y miembros de la Dirección General de Migración porque estos supuestamente no respetaron el debido proceso durante un operativo de apresar personas que supuestamente están de manera ilegal en el país tras las denuncias de que entraban en viviendas y el Ministerio Público realiza una investigación. En el video que circula en las redes sociales se observa cómo el fiscal les reclama respetar el debido proceso y que le permitan investigar mientras el oficial y los miembros de migración insisten en que actuaron de manera correcta. Sí, chico, yo no soy permiso. Se va a establecer responsabilidades. Sí, yo soy responsable. Si saca unos presos que están detenidos, déjenlo investigar. No hay problema, mire. Se le está dejando que usted se lleve lo que están apresados legalmente. Igualmente ellos. No sabemos, déjenlo hacer el trabajo. Si usted no nos deja hacer trabajo, investigamos. Hasta el momento las autoridades no se han referido al tema que se registró en el cuartel policial de Constanza, donde los indocumentados arrestados esperaban para ser trasladados por la Dirección General de Migración.